¿Alguien ha visto la vergüenza? Yo no encuentro vergüenza en ninguno de los políticos que actualmente está yendo contra el narcotráfico y por la justicia y por nuestros derechos. La verdad es que lo que deberían de buscar es la vergüenza en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, la baja y la alta, en todas las presidencias municipales, en todo lo que son los funcionarios de, las secretarías, todo eso. ¿Por qué no buscan un poco de vergüenza? Y yo no sé por qué. Hay una cosa bien sencilla para la localización de cualquier maleante en territorio nacional. No es tecnología mexicana, porque los mexicanos, como somos el patio trasero de los gringos, no hemos desarrollado tecnología y no hay un gran presupuesto para desarrollarla. Pero yo sí quiero decirles que desde hace 60 años, 70 años, el mundo ha evolucionado muchísimo en todo lo que es la localización de los enemigos. Desde los radares más sencillos hasta la tecnología que es digital satelital. Hoy en día, cualquier persona que tiene un teléfono celular es localizable por la compañía que lo está vendiendo, pero también por el aparato de gobierno que se encarga de llevar todo el control de todo lo que son las transmisiones. Es decir, si un celular lo está ocupando una persona que es un violador, que está denunciado, que está perfectamente identificado, ellos saben perfectamente dónde localizarlo, y eso aplica para todos los maleantes del país. Si no los encuentran, más bien es porque se hacen mensos, es bien distinto. Vaya, imagínense ustedes, con la tecnología que existe en el planeta, pueden ellos encontrar dónde hay un terrorista que está ubicado en medio del desierto, en una casita, entre unas montañas, allá en Medio Oriente. ¿Cómo no van a encontrar a todos los personajes siniestros y malvados que están en el territorio nacional? Más bien, ¿qué clase de acuerdos tienen con ellos? Esa sería la pregunta. Eso es lo que tendríamos que buscar, la razón del por qué no están obteniendo lo que supuestamente ellos se encargan de buscar para meter a la prisión. Si pueden encontrar a activistas, a ellos sí los encuentran y ellos sí los entampan. Eso no es difícil de encontrar. Así, de esa manera, lo que nos vamos dando cuenta día a día es que son puros cuentos baratos, con eso de que no pueden poner orden en lo que realmente merece orden. Porque todas las personas que están en el activismo social, justamente esas son las más golpeadas. Toda la prensa en Veracruz, ¿cuántos periodistas no han sido asesinados? ¿Cómo es posible que no sepan quiénes los mataron y en dónde están, si existe toda la tecnología para ello? Antes era por el chisme y el rumor, tú llegabas a una ranchería, por aquí pasó fulano, se fue para allá, está escondido en la sierra, así era antes y los encontraban. Ahora, con toda la tecnología, ¿no lo siguen encontrando? No. Lo que tienen que encontrar es la vergüenza, para ver si con esa empiezan a hacer las cosas que se deben, porque para eso están ahí en el poder. No para llenarse de dinero, de billete y reírse de nosotros, que aquí en México, quiero decirles algo muy importante, si ustedes trabajan y logran hacer un negocio, ponen una empresa, empiezan a trabajar, salen a la calle, buscan un empleo y empiezan duro, duro, duro a darle, ¿qué creen? Ustedes son los que están logrando todas esas cosas, no es el gobierno que está buscando que tengas la felicidad, ni todos los derechos. Por eso hace poquito, cuando a una actriz llega a la fiesta de los Óscares y gana un Óscar, le dicen que qué tanto le debe a México sobre haber ganado el premio, y entonces la actriz dice, nada, me lo gané yo. Claro que se lo ganó ella, porque en este país, para ser gente de talento, gente de trabajo, tienes que enfrentarte a un aparato de gobierno, a un sistema de corruptos y a una población en su mayoría ignorante y envidiosa. Hay que tener vergüenza. Para sacar este país adelante, no es solamente andarse quejando y haciéndose el menso. Hay que hacer las cosas que se deben, porque hay un deber superior, que es el poder realizar que nuestra estadía en esta vida, en este planeta y en este lugar, sea provechosa para todos. Así que les encargo un poquito de vergüenza.